Además de las fiestas patronales y las veladas en honor a la Virgen del Carmen, Bajo de Guía y La Algaida, desde las delegaciones de Cultura y Fiestas, se pretende complementar la oferta turística de la ciudad, elaborando una agenda de conciertos musicales inédita en cada verano. Así, este verano sanluqueños y visitantes han podido disfrutar de la 16ª edición del Festival de Jazz, con actuaciones de María Fernández Álvarez Cuartet o CMS Trío. También pudieron asistir a la 34ª cita con el FIMOG, que cada año congrega a prestigiosos músicos internacionales, así como también a un encuentro con el mejor flamenco de la mano del gran Miguel Poveda, el concierto de Se Llama Copla, además del concierto de música electrónica de Máxima FM, que superó todas las previsiones de éxito al reunir a más de 10.000 personas en torno a las sesiones de DJs de primera línea en el panorama musical. Pero el más reciente ha sido el concierto de India Martínez en la Plaza de Toros del Pino en la pasada noche. Más de media plaza llena. La cantante cordobesa lo dio todo interactuando con un público que tatareaban cada una de sus canciones. Cantó temas de su último trabajo, Camino de la Buena Suerte, así como versiones de otros cantautores andaluces.